Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaiah chapter 7, verse 14. Y luego pasamos al capítulo 9, versículo 6. Then verse chapter 9, verse 6. Primero Isaías capítulo 7, versículo 14. First Isaiah chapter 7, verse 14. Y luego literalmente solamente va a pasar la página porque el próximo capítulo está ahí. And then literally just flip the page to Isaiah 9, verse 6. Amen. Lo tenemos todos. You have it? Amen. Dice la palabra de Dios en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y el capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaiah 7:14 reads as follows: therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Emmanuel. Then we flip the page to Isaiah 9, verse 6, and the word reads as follows: for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que es bendita por siempre. Te suplicamos que tú la hagas viva y eficaz en nuestras vidas y en nuestros corazones, tú conociendo la necesidad en cada uno de nosotros. Glorifícate a través de la misma, Señor. Mira a los que nos oyen a través de las redes, los que nos ven, Señor, a través de las redes. Glorifícate también en sus vidas, en cada hogar, en cada corazón. Tú conociendo la necesidad, hazte real, rompe cadenas, liberta, salva, sana, para gloria y honra tuya. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Dios amado, a quien damos gloria y honra. Gracias, Padre Santo, porque toda gloria y toda honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amen. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema Emmanuel. This morning we're going to be speaking under the theme Emmanuel. La expresión Emmanuel, the expression Emmanuel, aparece específicamente en el libro del profeta Isaías. Appears specifically in the book of prophet Isaiah. Es una palabra hebrea. It's a Hebrew word. En su nombre propio es utilizada como simbolismo mesiánico. And in its name it's used as a messianic symbol. Aplicada a Jesús en su nacimiento. Applied to Jesus at his birth. Así como lo dice el libro de Mateo. Just as the book of Matthew says. Capítulo 1. Chapter 1. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor. All this happened so that the word of God can be fulfilled. Por medio del profeta Isaías. And through prophet Isaiah. Una virgen concebirá. A virgin will conceive. Y dará luz un hijo. And will give birth to a son. Y le pondrás por nombre. And will give him name. Emmanuel. Emmanuel. Que significa. Which means. Dios con nosotros. God with us. O con nosotros. For with us. Está Dios. Is God. En el momento en que acontece esta profecía. In the moment that this prophecy occurs. Según Isaías narra. As Isaiah narrates. Acab era el rey de Judá. Acab was the king of Judah. Y Acab estaba en serios aprietos. And Acab was in certain difficult situations. Estaba en serios aprietos porque había una amenaza de guerra. He was in difficult situations because there was a threat of war. Los enemigos de Judá. The enemies of Judah. Se habían aliado.
have aligned themselves con el mismo Israel, with Israel, otra de las tribus, another one of the tribes, para tomar a Jerusalén, to take over Jerusalem. Acaz, Ahab, temeroso, fearful, con miedo, with fear, no sabía qué hacer. He didn't know what to do. Y Dios envía al profeta Isaías, and God sends the prophet Isaiah, para confortarlo, to comfort him, para darle una palabra, to give him a word, de parte de Dios, from God. Y el profeta, and the prophet, le dijo al rey, said to the king, que pidiera señal, to ask for a sign, que había una promesa, that there was a promise, de parte de Dios, from God, que Dios venía, that God was, a ayudarlo, que había, el poder de Dios estaría con él en medio de la situación. That God was coming to help him, that the power of God was going to be there. Pero acá no buscó la señal. But Ahab didn't look for the sign. Al contrario, if anything, buscó ayuda en el rey de Asiria. He sought help in the king of Syria. Y el resultado fue desastroso. And the result was disastrous. Porque cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, because los resultados son desastrosos. Cuando buscamos ayuda donde no debemos buscar ayuda, los resultados son desastrosos. Cuando buscamos consejo donde no debemos buscar consejo, los resultados son desastrosos. The results are disastrous. Pero aunque Acaz no creyó en aquella promesa, Acaz no buscó el resultado, la ayuda, and he didn't seek the help, que necesitaba buscar, that he needed to find, no de abajo, not from below, sino del cielo, from heaven, la promesa que hizo Isaías, the promise that Isaiah, no quedó en el aire, did not stay in the la air, promesa que Isaías dio, the promise that estaría Isaiah en pie, would stand, no solamente para aquel momento, not only for that, sino moment, también para la próxima generación, for the next generation, para la próxima generación, for the next generation, para la próxima generación, the next generation, hasta el día de hoy, today, la promesa estaría en pie. Stand. Establecida, established, quedó en pie, stood tall, quedó para un remanente, stood for a remnant, y le llaman el remanente de Manuel, and we call it the remnant of Manuel, el remanente, the remnant, que hallarían esperanza, that would find hope, que hallarían salvación, that would find salvation, en la promesa, in the promise, que Isaías estaba declarando, that Isaiah was declaring. Había un remanente, there was a remnant, había un pueblo, there was a people, que reconocería a ese Emmanuel, that Emmanuel, había un pueblo, there was a people, había un remanente, there was a remnant, que lo adoraría, that would praise, que lo proclamaría, that would proclaim, que lo recibiría, that would receive, como su Emmanuel, like como su Emmanuel, Dios con nosotros, como con nosotros, like está Dios. God. Dice Isaías, Isaiah says, que ellos lo llamarían, that they would call him, con su nombre Emmanuel, with his name Emmanuel. ¿Y quiénes eran ellos? And who was they? Y es que no todo el mundo, it is that not everyone, llama, calls, y reconoce a Jesús, and recognizes Jesus, como su Emmanuel, as their Emmanuel. No todo el mundo lo reconoce, recognizes him. Dice la Biblia, the Bible says, que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. He came to his people, and his people did not recognize him. Y él también, Jesús vino a mucha gente. And Jesus has come. Ha venido a mucha gente. He has arrived. Ha tocado muchos corazones. And has touched many hearts. Pero son, no son muchos. But not many. Los que lo han recibido. Have received him. Son muchos. There's many. Los que lo han rechazado. Who have rejected him. Cuando Isaías está hablando de ellos, when Isaiah is talking about them, Isaías estaba hablando, Isaiah speaking, de un remanente, about a remnant, que proclamaría, that would proclaim, que Dios se había hecho real en sus vidas, Jesus would become, que Dios se había hecho real en sus situaciones, que Dios se había hecho real en su corazón, in their hearts, que proclamaría, that he would proclaim, que testificaría, that they would testify, que había Dios en su vida, that God was in their lives, que testificaría, that they would testify, que había un Emmanuel, that there was an Emmanuel, que con nosotros estaba Dios, that God was with them. Isaías estaba hablando, Isaiah was talking, de un pueblo, about a people, que no importando, that didn't matter, la situación que estuvieran viviendo, that they were in, que no, que no importando, that didn't matter, la circunstancia, the circumstance, que le había tocado vivir, that they were living, esta gente se atrevería a proclamar, testificar y confiar en la promesa que Isaías
había declarado hace más de 2,000 años atrás que esa promesa se había hecho real en su vida. Podían declarar que había un Emmanuel y que ese Emmanuel se había metido a su corazón. Podía declarar que había un Emmanuel y que ese Emmanuel se había metido a sus circunstancias. Declararían Emmanuel, Dios con nosotros. Declararían que ese Dios había estado en medio de su dolor. Que en el momento más difícil de su vida, Dios había dicho, Emmanuel. Ellos habían dicho, Dios ha estado conmigo. Habían declarado Emmanuel en medio de la soledad, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, en medio de la abundancia. Porque no solamente cuando esté en el dolor, sino que también en los días buenos reconocerían que la bendición, que la abundancia que tenía era porque Manuel había estado con ellos, era porque Dios se había hecho real y había suplido la necesidad que estuvieran pasando. En la angustia, pero también en la felicidad, Dios está con nosotros. Podían decir confiadamente, Emmanuel, Dios está con nosotros. La Navidad es una temporada de las más costosas del año. And the most costly. Most expensive. Ustedes, mamá, no tienen que relate to that, right? You don't have to, really. Fiesta, you know, the parties, regalos, the gifts. Antes los regalos eran a peso. Before the gifts were ahora los regalos son a 100 pesos. Before the gifts are now $100. Las tarjetas de crédito, credit cards, chin chin. Y después de enero llega el bill. And then January, January when the bill comes. Ouch. What? Ouch. Super. Te dicen cógelo ahora y lo paga después. They say take it now, pay later. ¿Quién lo paga después? Pero la Navidad, but Christmas, es más que eso. It's much more than that. Costó mucho más que todo eso. It cost much more than all of this. Le costó a María y a José. It cost Mary and Joseph. Para proteger al niño Jesús. To protect their child. Le costó a las madres. It cost the mothers of Bethlehem. La masacre de sus hijos. The massacre of their kids. Porque sin vergüenza. Because the cruel Herodes. The cruel King Herod. Hizo un edicto para matar. Made an edict. A todos los primogénitos. For a declaration to kill. Tratando de matar al Mesías. Trying to kill. Tratando, pero no pudo. But he tried, but he didn't. Le costó a los apóstoles. It cost the apostles. A la iglesia primitiva. The primitive church. Le costó persecución. It cost the persecution. Algunos le costó hasta la muerte. It cost them their lives. Le ha costado a los misioneros. It cost the missionaries. De todos los tiempos. Of all the times. Sufrimientos. Suffering. Por compartir las buenas nuevas. To share the good news of salvation. Que yo también. So that you and hoy pudiéramos tenerla. Can have it today. Le ha costado a los mártires de la historia de la iglesia. It cost the martyrs of the history of the church. De todas las edades le ha costado sus vidas. Of all the ages, it cost their lives. Algunos los crucificaron con los pies para arriba. Algunos los quemaron en vida. Some were burned alive. Pero todos estos precios. But all these costs. Son muy pocos. Are too few. En comparación. In comparison. Con el verdadero significado. With the true significance. Con el verdadero costo. With the true cost of Christmas. El verdadero costo lo pagó Dios. The true cost God paid. Dios nuestro Padre celestial. God our heavenly Father. Le costó a su único. It cost him his only. A su único hijo. His only son. A morir en una cruz. To die on a cross. Por los pay for me. For you and for me. Y lo hizo por amor. And he did it with love. Por amor. Por los pay for me. For you and for me. Le costó a Jesucristo el sacrificio en la cruz del Calvario. It cost Jesus the sacrifice.
sacrifice. And his price was paid. La sangre derramada en el Calvario. That was shed. Le costó muy alto. Este robo que usamos ahora. No son papas solamente, no son matas. Es simbolismo de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. No se ponga un rojo por ponerse. Si se pone un rojo, recuerde que esa sangre fue derramada por usted. Que un Emmanuel, que un Dios por nosotros, entregó su vida para que usted y yo hoy podamos tener salvación. Celebre eso. You can celebrate muchas fiestas navideñas. A lot of Christmas theme parties. Puede haber celebrado muchas fiestas navideñas. You could have celebrated lots of Christmas theme parties. Puede haber celebrado bebidas. You could have celebrated with drinks. Puede haber celebrado comidas. With food. Tradiciones. Traditions. Porque esto es una cosa tradicional. Because this is a tradition de nuestros países. Es algo tradicional. This is something traditional. Hay quien celebra la misa del gallo, le decía ahorita Radamel. There's people who celebrate the mass of the hen. The rooster. Yeah. The rooster's hens. Puede haber celebrado tradiciones. And you can have celebrated traditions. Pero eso no necesariamente. But that necessarily doesn't mean. Es celebrar la vida. Is the celebration of Christmas. Eso no necesariamente es la celebración de la Navidad. That isn't necessarily the celebration of Christmas. Porque para celebrar Navidad, because to celebrate Christmas, usted tiene que haber experimentado, you need to have experienced la gracia salvadora de Dios grace en su vida. Salvation. Si usted no ha experimentado la gracia salvadora de Dios en su vida, usted todavía no sabe lo que es Navidad. In your life, you still do not know. Puede haber celebrado fiestas, pero no Navidad. Puede haber celebrado bebidas, regalos, muchas cosas, pero Navidad es celebrar la gracia salvadora que el Salvador del mundo en su corazón. Bendito el nombre de Jesús. Quiero compartir con ustedes. I would like to share with you esta historia, a story que tuvieron dos misioneros. A story of two missionaries. Estos dos misioneros tuvieron en Rusia. In Russia. En el 1994. In 1994. Estos misioneros. These missionaries. Fueron invitados. Were invited. Por el Departamento de Educación de Rusia. By the Russian Department of Education. Los invitaron para enseñar. They were invited to teach. Moral. Morals. Los invitaron para que enseñaran ética en las escuelas públicas. They were invited to teach ethics in public schools. Los invitaron para que enseñaran principios bíblicos. They were invited to teach biblical principles. Debían enseñar en las prisiones. They needed to teach in the prisons. Tenía que enseñar los departamentos de bomberos. They needed to teach in the fire departments. Los departamentos de policía. And the police departments. Y los invitaron también. And they were invited also. Para que enseñaran en un gran orfanatorio. To teach in a great orphanage. Cuando le toca ir a los diferentes lugares. And when they have to go to the different locations. Enseñaron los principios bíblicos. They were teaching the biblical principles. Enseñaron principios de ética. They taught these principles of ethics. Enseñaron principios de moral. They taught the principles of morals. Como la Biblia nos enseña, porque este libro está basado en principios. Because the word principios bíblicos. Usted quiere saber cómo vivir bien. You want to know how to live well. Esto está lleno de principios. This is que le enseñan cómo vivir bien. This is, teaches you how to live well. Y ellos enseñaron eso. And they taught that. Entonces cuando le tocó venir al orfanatorio, and when they arrived at the orphanage, en el orfanatorio habían casi 100 niños. And in that orphanage there were 100 niños y niñas, approximately 100 boys and girls, que habían sido abandonados, that were abandoned, habían sido abusados, that they were abused, y se los entregaron a las manos del Estado, and they were given to the state.
De allí surgió esta historia. And from there, this story que les voy a contar. That I'm sharing. Y estoy muchas veces narrando exactamente lo que ellos dijeron. And I'm going to be narrating things that they said. Decían ellos. They would say. Que se acercaba la época de las fiestas navideñas. That the Christmas season was coming. Los niños del orfanato. And the kids of the orphanage. Iban a escuchar por primera vez. We're going to hear for the first time. La historia tradicional de la Navidad. The traditional story of Christmas. Ellos pues dice que le contaron y comenzaron a narrar la historia. They began to share and narrate the story of Christmas. La historia de María y de José. The story of Mary and Joseph. Llegando a Belén. Arriving to Bethlehem. Y de cómo no encontraron ningún lugar donde estar. And how they couldn't find a place to settle in. No encontraron una posada. And they couldn't find a place to rest. Pero que le dieron un establo. But they found them a manger. Y en el establo donde finalmente. And in that manger. Nació el niño Jesús. Where Jesus would be born. Y fue puesto en un pesebre. And placed. Algunos estaban sentados al borde de sus sillas. And many were sitting at the edge of their seats. Contemplaban la historia, escuchaban muy detallosamente lo que se estaba narrando. Contemplating the story and listening very carefully. A lo largo de la historia. And at the end of the story. O during the story. During the story. Los niños y los empleados. The kids and the employees. Se quedaban asombrados. Were amazed con la historia que ellos narraban. With the story that was being narrated. Como digo, era por primera vez que escuchaban esto. Because it was the first time they were hearing the story. Una vez terminada la historia. And once the story finished. Dicen ellos. They said. Los misioneros dicen. The missionaries. Que le dimos a los niños. That we gave to the children. Tres pequeños trozos de cartón. Three small pieces of cardboard. Para que hicieran un pesebre. So that they can create a manger. Le dieron unas manualidades. They gave them some arts and crafts. Y a cada niño se le dio un cuadrito de papel. And every child got that cut up paper. Cortado de una servilleta. Cut up of a paper. Una servilleta amarilla. A yellow paper. Y le hicieron trocitos. Le hicieron little. And they made them strips. Y siguiendo las instrucciones, los niños cortaron. And following the instructions, the kids followed. Y doblaron el papel. And they folded the paper. Cuidadosamente lo doblaron, colocaron como si fueran las pajas del pesebre. And placed them there as if they were hay. Unos pequeños cuadritos. Small squares. Cortados de una camiseta vieja. That were cut out of an old shirt. Que había una misionera dejado allá en Rusia. That a missionary left over there in Russia. Fueron usados para hacer la manta del bebé. They were used to, as the covering of the child. De un material que traímos de los Estados Unidos. And a material that was brought from the United States. Cortaron la figura del bebé. The figure of the baby, the outline was cut. Y cuenta los misioneros. And the missionary shared. Que mientras los huérfanos. As the orphans. Estaban atareados. Were tasked. Armando su pesebre. And making this manger. Él cuenta el misionero. Yo caminaba. The missionary said he would walk. Entre ellos. Amongst them. Para ver si necesitaban alguna ayuda. And to see if they needed some help. Todo iba bien. And everything was going well. Hasta que llegué. Until I arrived. Donde el pequeño Misha. Until the small Misha. Misha era uno de los niños del orfanatorio. Misha was one of the children of the orphanage. Misha estaba sentado. Misha was sitting. Parecía tener como algunos 6 años. Probably had like 6 years old. Y ya había terminado su trabajo. And he was finished with his work. Cuando miré el pesebre. When I looked at the manger. Me quedé sorprendido. I was surprised. Al no ver un niño to see dentro del pesebre. To not see a child in the manger. Sino que vi dos niños. But I saw two children adentro del pesebre. In that manger. Llamé rápidamente al traductor. Immediately I called over the translator. Y le pregunté. And I told him al niño para que rápidamente me
And I quickly spoke to the child so they could tell me. ¿Por qué había dos niños en el pesebre? Why were there two children in that manger? Misha se paró. Misha stayed up. Cruzó los brazos. Crossed his arms. Y observando la escena del pesebre que él había hecho. And observing the scene of the manger he created. Comenzó a repetir toda la historia que nosotros le contamos. He began to share the story that was shared with him. Para hacer un niño. To be a child. Y que por primera vez la escucha. And for the first time hearing the story. Iba muy bien. It was going good. Yo estaba asombrado. I was amazed. Pero entonces, en medio del relato. But in the midst of the discussion. Llegó la parte donde María pone al bebé en el pesebre. And while he was telling the story, he got to the part where Mary was putting Jesus in the crib. Y entonces Misha, and Misha comenzó a inventar su propio final. Invented his own ending. Comenzó a inventar su propio final para la historia. He created his own ending of the story. Y Misha dijo así. And Misha said, cuando María dejó al bebé en el pesebre, and when Mary put the child in the crib or in the manger, Jesús me miró y me preguntó, Jesus looked at me and said, si yo tenía un lugar donde estar, if I had a place to be. Yo le dije, and I said, que no tenía mamá ni papá, that I didn't have a mom or dad, y que no tenía un lugar, and that I didn't have a place para estar, to be. Entonces Jesús me dijo, and then Jesus que yo podía estar allí con él, that I can be there with him. Pero yo quería quedarme con Jesús. But I wanted to stay with Jesus. Pero en eso pensé, but then I thought, ¿qué cosa yo podía darle? What could I give him? Yo no tenía regalo para darle. I didn't have a gift to give. Los magos tenían regalo. The wise men had gifts. Otros vinieron y le trajeron. Yo no tenía que dar. Entonces se me ocurrió, and then I thought, que un buen regalo sería darle calor. That a good gift to give them was warm. Y le dije a Jesús, and I told Jesus, que no podía quedarme, I can't stay, porque no tenía un regalo para darle, because I don't have a gift to give you. Pero le pregunté a Jesús, but I asked Jesus, si te doy calor, if I give you warmth, ese sería un regalo bueno para ti. Would that be a good gift for you? Y Jesús me dijo, and Jesus told me, si me das calor, if you give me warmth, ese sería el mejor regalo, that would be the best, que jamás haya recibido. That I would have ever received. Por eso me metí, that's why, dentro del pesebre. I got into that crib. I got into that manger with Jesus. Y Jesús me dijo, and Jesus told me, que podía quedarme allí, that I can stay there, para siempre. For me. Me. Cuando el pequeño Misha terminó su historia, and when Misha finished his story, sus ojitos estaban llenos de lágrimas. His eyes were filled with tears. Empapado bajando por sus mejillas. And they were just, the tears were falling from his cheeks. Se tapó la cara. He covered his face. Agachó la cabeza. He lowered his head. Sobre la mesa. Onto the table. Y sus hombros comenzaron a sacudirse. And his shoulders began to flutter. Con un llanto profundo. With a deep and profound cry. El pequeño huérfano. The small orphan. Había encontrado. Found. A alguien. Someone. Que jamás lo abandonaría. Who would never abandon him. Ni abusaría de él. Nor abuse him. Alguien que estaría con él. Someone who's going to be with him. Para siempre. Forever. El pequeño Misha. That small Misha. Encontró a man. Found Emmanuel. El misionero, the missionary, concluye diciendo, concludes by saying, gracias, Misha. Thank you, Misha. Aprendí, I learned, que no son las cosas que tenemos, that it's not the things that we have, en esta vida, in this life, las más importantes, that are most important, sino, if not, a quienes tenemos, who we have. Ellos son realmente, they are lo más importante, really the most important. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
Don't glorify positions. Cualidades. Qualities. O logros espirituales. Or spiritual accomplishments. Ten presente. Think. La naturaleza de todas las cosas. The nature of all things. Y vivirás una vida. And you will live. Plena. A life full. Y llena de gozo. Of joy. Hey. Nietzsche experienced Emmanuel. Experienced Christmas. Experimentó experienced que con nosotros that with us está Dios. Is God. Experimentó experience a Dios God con nosotros. With us. El pueblo que Isaías estaba hablando. The people that Isaiah was talking about. La gente. Were people común y corriente que quizás en un tiempo estuvieron desechados, pero que Dios llevó y preparó un lugar para que donde él esté, ellos también pudieran estar. Dios preparó un camino para ellos y ese pueblo le llamaría Emmanuel. Ese pueblo le llamaría Dios con nosotros. Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. The people, el remanente que Isaías estaba hablando, the remnant that Isaiah was talking, celebra Navidad. They celebrate Christmas. Porque celebra el nacimiento, because they celebrate de su Salvador, of their Savior, en su corazón. In their heart. Misha, en aquel momento, óigame, celebró el nacimiento de Jesús en su corazón. Jesus in his heart. El pueblo que Isaías está hablando, the people that Isaiah is speaking, celebra que hay Emmanuel en su hogar. Escucha bien, el pueblo que está hablando, el pueblo que verdaderamente celebra Navidad, celebra que hay un Emmanuel en su hogar, que hay un Dios con nosotros en su hogar. Celebra que hay un Emmanuel con sus hijos. Celebra que hay un Emmanuel en su matrimonio. Celebra que hay un Emmanuel en su trabajo. Celebra que hay un Emmanuel donde quiera que camina. Emmanuel en su corazón. Ese pueblo celebra Navidad. That people celebrate. Porque no celebra una época. Celebra un acontecimiento real y verdadero. Algo que ocurrió de verdad. Celebra que fue el 25 de diciembre. Que fue el 25 de abril. Que sea la Pascua. Que fuera el Easter. La verdadera razón que celebramos es porque Jesucristo vino y murió en la cruz. Nació, murió por usted, por mí. Yo celebro el nacimiento de un rey que murió por mí en la cruz. Óigame, para que hoy pudiéramos tener paz, para tener salvación, para tener, óigame, al Emmanuel, al Dios con nosotros. No solamente en aquella época, sino en esta época, sino ayer, sino hoy, y todavía cuando llegue mañana, este Emmanuel se va a hacer real en mi vida. Estoy terminando ya. La comida duele. I'm sorry. Me too. Termino con esto. I conclude by saying. En cierta ocasión. In a certain occasion. Se le invitó a un campesino. They invited a countryman. Thank you. Un campesino, un hombre rico. They invited a rich man. Rich man lo invitó a comer una comida de Navidad. A rich man invited a countryman to dine at a Christmas dinner. Un hombre rico, educado. A man who's wealthy, educated. Y entonces al sentarse el campesino en la mesa. And as the countryman stood on in the table, at the table. Inclinó la cabeza para dar gracias a Dios por los alimentos. He lowered his head to give thanks to God for the food. And the host, the rich man, en forma de burla le dice, and jokingly said, esto ya no está de moda. This is not no es nada anymore. Esto ya no se hace. We don't do this anymore. Hoy las personas educadas no hacen eso. Today, educated people, no acostumbramos a orar antes de comer. We don't pray before we eat. Y el campesino and the countryman
responded. Usted a lo mejor no lo acostumbra. I said, maybe this is not your custom. Pero yo todavía but I acostumbro orar antes de comer. It is my custom to pray before. Pero yo lo entiendo. But I understand. Porque yo tengo algunos compañeros allá en la granja. Because I have a couple of coworkers there in the farm. Algunos compañeros en la granja. I have a couple of coworkers in the farm. Que tampoco oran antes de comer. Who don't pray before they eat. Que practican lo que usted practica. They practice what you practice. Y el hombre le dice, wow. And the man said, wow. Qué bueno, tienen que ser gente educada, oh, bien como good, yo. Good. They must be educated people like me. Son gente sensata, ¿verdad? Wise people. Y entonces le pregunté, ¿quiénes son? And he asked them, who are they? Y el campesino le respondió. And the countryman says, son los puercos que tengo allá. Los cerdos, los que tengo en el corral. Ellos no oran cuando yo le doy comida. They don't pray when I give them food. Que los cerdos no celebran Navidad. And it's that the pigs don't celebrate Christmas. Terminan asados en el fuego. They end up in the oven. Yo todavía oro antes de comer. I still pray before. No importa dónde esté. It doesn't matter where we are. En el restaurante. In the restaurant. En una comida con los ricos, en una comida con los pobres, en un McDonald's, en el carrito de hot dog, en la hot dog line. Yo todavía amo. I'm still gonna pray before I eat. No vaya a ser que termine como el puerco. Don't suck like the pig. Christmas season. No seamos como ellos. Don't be like them. Expresemos al Señor. Express to the Lord. Nuestra gratitud. Your gratefulness. Por el gran regalo. For the great gift. Que nos ha dado. That he has given. El regalo de la salvación. The gift of salvation. Porque la realidad es. Because the reality is. Que Jesús. That Jesus. Es la razón. Is the reason. De la temporada. Of the season. Y como me dijo un hombre hace poco, no solamente la razón de esta temporada, sino la razón de todas nuestras temporadas. All seasons. Celebra. Celebra la vida. Celebrate Christmas. Celebra Jesús. Celebrate Jesus. Deja que nazca en tu corazón. Let him be born in your heart. Just like that young orphan child, let him be born in his. Deja que nazca en tu corazón. Let him be born in your y cumpla su propósito. And allow him to complete his purpose in your life. Congratulations. Dios te bendiga. God bless you. Dios te guarde. God take care of you. Feliz Navidad. And Merry Christmas. Problema. And prosperous New Year. Thank you. Padre, Señor, te bendiga. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos, Dios mío, estar reunidos, Señor. Para así, Dios mío, celebrar un culto de adoración para glorificar tu santo nombre. Gracias por tus hijos, Señor, que están presentes, los que nos oyen a través de las redes, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Padre, hazla viva y eficaz en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y allégate, Dios mío, que como te llegaste a aquel orfanatorio para tocar la vida de aquel niño, en esta hora tú te llegues, Dios mío, a cualquier lugar donde llegue esta palabra, hoy te hagas regar la vida del corazón, Dios mío, que esté en esa necesidad y te glorifiques a través de la misma. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos. Oh Padre Santo, Dios mío, porque solamente te mereces toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, lo que nos ven a través de las redes.